Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la oración mariana del Ángelus del Santo Padre Francisco correspondiente a este 16 de octubre, vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. Y desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban también el cordial saludo de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Griselda Mutual en la redacción y la asistencia técnica de Gustavo Mesina. Saludamos asimismo a todos los que nos siguen a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de Radio Vicentina de Chile, Radio María en la República Dominicana, Soy Radio de Bogotá, Colombia, Radio María en El Salvador, Radio Regina Cheli en Bio Bio, Chile, Radio Magna en Chubut, la Patagonia Argentina, Radio San Camilo de Perú, Radio Marién en la República Dominicana y en la frontera con Haití, Radio Cáritas de Asunción del Paraguay, Zetel Montevé de Alicante, España, Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Santa Teresita, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta, EWTN TV y ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión, estas últimas obviamente de los Estados Unidos de América. Vemos una plaza de San Pedro abarrotada. En efecto, ayer el Papa se reunió con 60.000 miembros de Comunión y Liberación, muchos de los cuales seguramente están allí para escuchar otras palabras del Papa antes de regresar a Italia, de las diversas localidades y también a los 60 países de los que provienen en esta peregrinación a Roma en el centenario de su fundador, Monseñor Luigi Giussani. El Evangelio de hoy corresponde al Evangelista San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Vemos al Papa que se asoma. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy se concluye con una pregunta que preocupa a Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Sería como decir, cuando llegue al final de la historia, pero podemos pensar también ahora, en este momento de la vida, ¿encontraré un poco de fe en ustedes, en su mundo? Es una pregunta seria. Imaginemos que el Señor llega hoy a la tierra, vería lamentablemente muchas guerras, pobreza y desigualdades, y al mismo tiempo grandes conquistas de la técnica, medios modernos y gente que va siempre deprisa, sin detenerse nunca. Pero encontraría quien le dedique tiempo y afecto, quien lo ponga en el primer lugar. Sobre todo preguntémonos qué encontraría en mí, en mi vida, en mi corazón. ¿Qué prioridades en mi vida vería el Señor? Nosotros a menudo nos concentramos sobre muchas cosas urgentes, pero no necesarias. Nos ocupamos y nos preocupamos de muchas realidades secundarias. Y quizás sin darnos cuenta, descuidamos lo que más cuenta y dejamos que nuestro amor por Dios se enfríe poco a poco. Hoy Jesús nos ofrece el remedio para calentar una fe tibia. ¿Cuál es este remedio? La oración. La oración es la medicina de la fe, el reconstituyente del alma. Pero es necesario que sea una oración constante.
asumir el fármaco en el modo y en tiempos dovuti. Si tenemos que seguir una cura para estar mejor, es importante cumplirla bien, tomar los medicamentos en la forma correcta y a su debido tiempo, con constancia y regularidad. Todo en la vida hay necesidad de esto. Pensemos en una planta que tenemos en casa. Tenemos que nutrirla con constancia. No podemos empaparla y dejarla luego sin agua durante semanas. Con mayor razón para la oración. No se puede vivir solo de momentos fuertes o de encuentros intensos de vez en cuando para después entrar en letargo. Nuestra fe se secará, necesita el agua cotidiana de la oración, de un tiempo dedicado a Dios, de forma que Él pueda entrar en nuestro tiempo, de momentos constantes en los que abrimos el corazón para que Él pueda derramar en nosotros cada día amor, paz, gloria, fuerza, esperanza. Es decir, nutrir nuestra fe. Por esto Jesús hoy habla, no solo a los discípulos, a todos. Alguien podría objetar, ¿cómo hago yo para rezar siempre? No vivo en un convento. A esta dificultad que es verdadera, tal vez venga a nuestro encuentro una práctica espiritual un poco olvidada, que nuestras abuelas especialmente practicaban, las llamadas jaculatorias. El nombre está algo en desuso, pero la sustancia es buena. ¿De qué se trata? De oraciones muy breves, fáciles de memorizar, que podemos repetir a menudo durante el día, durante las diversas actividades, para estar en sintonía con el Señor. Como ejemplo, nada más al levantarnos podemos decir: Señor, te doy las gracias y te ofrezco este día. Después, antes de una actividad, podemos repetir: Jesús, confío en ti, te amo. Pequeñas oraciones que nos mantienen en contacto con el Señor. ¿Cuántas veces mandamos mensajitos a las personas a las que queremos? Hagámoslo también con el Señor, para que el corazón permanezca conectado a Él. Y no nos olvidemos de leer sus respuestas, donde las encontramos en el Evangelio. Hay que tenerlo siempre a mano y abrir cada día para recibir una palabra de vida dirigida a nosotros. Sigamos el consejo que les he dado tantas veces. Llevemos un pequeño evangelio en la cartera con nosotros, y cuando tenemos un minuto lo abramos, abrámoslo. Que la Virgen María, fiel en la escucha, nos enseñe el arte de rezar siempre sin cansarnos. Et concedit de Spiritu Sancto. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam questum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione cognomium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri, Figlio e Spirito Santo. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, Figlio e Spirito Santo. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, Figlio e Spirito Santo. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas. Il 10 ottobre dell'anno scorso si è aperta la prima fase della sedicesima assemblea generale ordinaria del 10 de octubre del año pasado se abrió la fase del Sínodo de los Obispos sobre el tema comunión y participación en la misión. Desde ese momento se están realizando las distintas etapas del Sínodo con los discernimientos. Ma perché giungano a piena maturazione è necessario non avere fretta. Para que todos estos procesos sinodales lleguen a su meta no hay que tener prisa. He establecido que esta asamblea sinodal se desarrolle en dos sesiones, en octubre del 23 y en octubre del 24. Con esta decisión espero que se pueda favorecer el trabajo para la dirección constitutiva de la Iglesia, con la contribución de los hermanos que atestiguan la alegría del Evangelio. Giuseppe Bernardi y Mario Gibaudo, sacerdotes martirizados en 1943, cuya efusión de la sangre compartida con otros ciudadanos a causa del régimen nazi que suscite, según el corazón de Cristo, la fe para todas las personas, un aplauso a los nuevos beatos, beatos que serán canonizados dentro de pocas horas en la localidad italiana de Cuneo. El próximo martes, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene la iniciativa de 1 millón de niños que rezan el Rosario por la Paz. Gracias a todos los niños y a las niñas que participarán. Invocamos a través de ellos a la Virgen por el martirizado pueblo ucraniano y por quienes sufren todo tipo de miseria. A este propósito, mañana es la Jornada Mundial del Rechazo contra la Miseria, para que nadie se sienta excluido por ser indigente. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, queridos niños, familias, familiares, asociaciones. Saluto la banda musicale de Friburgo. De modo especial, saludo a la banda musical de Friburgo, son muy buenos. El coro comélico de Santo Stefano. Saludo al coro comélico de Santo Esteban, San Esteban. Milicia dell'Immacolata. A los miembros de la Milicia de la Inmaculada y a los representantes de la Confederación Española de Autónomos. Deseo a todos un feliz domingo
Non dimenticatevi di pregare per me. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado las palabras del Papa comentando el Evangelio de este domingo, explicando que el sínodo sobre la sinodalidad se realizará en dos fechas, en octubre del 23 y el 24, y que no hay que tener apuro para llegar a las conclusiones con la participación de los fieles laicos en este crecimiento de la Iglesia en su camino de la fe. Naturalmente, el corazón del Papa volvió a la martirizada población ucraniana, puesto que la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha implicado a 1 millón de niños para que recen el rosario por la paz, así es que anticipadamente el Papa ya les agradece a los niños y a las niñas su oración. En cuanto al Evangelio de este domingo, que corresponde a San Lucas, el Papa invitó nuevamente a llevar con nosotros un pequeño evangelio en la cartera, en el bolsillo, y abrirlo cuando uno tiene ese pequeño tiempo para recibir las respuestas del Señor, porque a través de las jaculatorias, es decir, oraciones breves, fáciles de memorizar, de agradecimiento, estamos sintonizados con el Señor y Él nos da las respuestas precisamente a través del evangelio, así como hacemos cuando enviamos mensajitos a las personas que queremos, y este sería un modo de hacerlo precisamente con el Señor. Fin de la transmisión, amigos oyentes, gracias por haber estado con nosotros. Feliz domingo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.